¿Qué onda, banda? ¿Cómo andan? El día de hoy estamos aquí en la CDMX. Estamos de visita, es una visita muy flash, muy rápida. ¡Wow! Como pueden ver, estamos aquí en la Plaza Manacar. Y estamos aquí porque se va a celebrar el 40 aniversario de G-Shock. Listo, banda, llegó el momento de sortear mi manubrio BG Bikes 9.5 pulgadas firmado por mí. Lo único que tienen que hacer es comentar abajo cuánto tiempo llevan mirando el canal. Tienen que ser de México, vamos a elegir a los mejores comentarios y vamos a elegir entre esos comentarios al ganador, así que a darle, banda. Ya no tarda en comenzar la fiesta, pero mientras inicia vamos a salir un poquito a explorar la ciudad y también a calentar un poco. Un poco de calentamiento no viene nada mal. Soy capuchina. Parece que desapareció ese Michi. Bueno, banda, también vamos a hacer un sorteo el día de hoy. Pues nada, amigos, ¿qué les puedo decir? El día de hoy estaba muy chido el día. El clima está bastante fresh. Algo que sucede aquí en la Ciudad de México es que hay mucho espacio para bicicletas. Así que vamos a tomar la ciclovía que nos corresponde. Yeah. Ciclovía. Está chido el día, amigos. La verdad es que va a ser una exploración pues relativamente tranquila. No hay un plan, no hay una misión más que salir a turistear un poco, que conozcan junto conmigo las calles de la Ciudad de México desde mi perspectiva. Vamos a ver qué sale, ¿no? Tengo miedo de encontrarme al supercívico y que me ponga una regañada por ir por la banqueta. Supercívico. Supercívico. Y bueno, banda, la gente de la familia de G-Shock me invitó al evento y se va a poner bastante bueno. Vamos a conocer la historia de G-Shock, banda. Como saben, G-Shock fabrica los mejores relojes, los más resistentes del mercado. Tienen muchos años en el negocio y saben lo que hacen. Pues bien, banda, como que ya está empezando a querer llover. Igual voy a seguir pedaleando, por ahí hay alguien recogiendo la basura. Así que voy a improvisar. ¡Oh, no! Supercívico, no me odies. ¡No me odies! Yeah, bro. Ahí viene el agua, carnal. Y bueno, amigos, parte del evento de G-Shock lo van a poder ver aquí en el canal. También les voy a subir un reel con lo más destacado. Cabroncito, no respeta las bicis, pero bueno, ya saben que el último en pedir respeto soy yo, porque también
pues hago mi desmadre, ¿no? ¿Esta es ciclovía o parada para el camión? No sé, no entiendo. Vamos a ver qué hay por acá. Pues la verdad está chido de este lado de la ciudad. Parece que hay buenos spots. Y bueno, banda, aquí en la CDMX las reglas cambian. La banda está un poquito más loca para manejar. Y si a eso le agregas que yo estoy también medio loco para andar en bici, obtienes pues una combinación explosiva, ¿no? Pero creo que hasta ahora lo hemos hecho bien. Nos hemos mantenido por la ciclovía, haciendo una especie de recorrido turístico para ustedes. Y pues yo espero que lo disfruten, ¿no? Por acá ya está empezando a caer el agua. Me gustaría seguir pedaleando más. Pero creo que la lluvia nos va a tener... Nos va a cortar el paseo, banda. Comenten abajo cuál es su spot favorito en la Ciudad de México, porque me gustaría visitarlo pronto. Y obviamente todas sus recomendaciones son bienvenidas para el próximo video. Como les dije, en este video solo vamos a estar aquí unas horas mientras está el evento. Y después toca regresar a Guadalajara. Yeah. Pues banda, van a tener que disfrutar este pequeño recorrido tanto como yo. Wow. Chéquense la velocidad que llevan algunos por aquí. Yo estoy tratando de encontrar ese balance entre llevar una buena velocidad, pero al mismo tiempo disfrutar la arquitectura de la ciudad, porque la verdad es que estos edificios sí están muy chidos. Quiero que los vean. Wow. Yeah. Banda, aquí hay un bosquecito. ¿No les gusta? A los que les gusta el bosque, a ver, vamos a explorarlo. Ahora que recuerdo, oh, está chido. Yo exploré este mismo bosque, amigos, hace como unos 15 años en mis primeras visitas a la CDMX. Y pues bueno, banda, ¿qué les puedo decir? Ya tenía mucho sin venir, un año, desde la última rodada que armamos. La verdad es que sí quería pasar más días acá. Pero chamba es chamba, ¿no? Hay que trabajar y cumplir con hay que cumplir con los acuerdos, amigos. Siempre, recuerden. Y bueno, banda, ya vamos de regreso a Plaza Centro Manacar, porque ahí es donde va a estar el eventito. Yeah. Aquí sí le dan mantenimiento a las ciclovías, amigos. Eso está chido. Por ahí vi que estaban destruyendo pues unos charcos. Está toda madre. Sí, de repente hay gente que se estaciona en la ciclovía como ella, ¿no? Pero es parte del show. Es parte del show, banda.
No somos perfectos. Yeah. Algo llamó mi atención por acá. Vamos a ver qué es esto. Oh, yeah. Genial. Parece comida. Comida asiática, tailandesa quizás, se ve buena, y la comida también. Bueno amigos, andamos estrenando G-Shock, está bien chido este color, la verdad es que estoy muy motivado el día de hoy. Y bueno, ¿qué les puedo decir? También tenía ganas de salir a explorar, siempre es, explorar es lo mío, banda. Chequen las callecitas, las tienditas, pues muy similar a todas las calles de México, nada más que aquí con el encanto pues de que el clima, pues la neta está muy chido, ¿no? Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! Insurgente Sur, amigos. Está chido, Insurgente Sur. Un tiempo viví aquí en un hotel cuando daba shows de BMX. Fue hace más de 15 años. Fue hace 15 años, pero la verdad no ha cambiado mucho. Sigue estando chido. Sigue siendo, pues, una zona exclusiva, entre comillas. Bueno, en aquel tiempo la empresa pagaba mi hospedaje, así que me podía costear quedarme de este lado, pero creo que actualmente las rentas sí están un poquillo medias locas. Vamos a Plaza Manacar, chequen la altura de este edificio, está de locos. Justo adentro está el show de G-Shock. Por suerte pues está empezando a llover un poco y por suerte llegamos a tiempo. Bien amigos, aquí tenemos un acuerdo, no rodar la bicicleta porque el piso parece que es muy especial, así que vamos a respetar ese acuerdo. Vamos a cargar la bici, que igual no está tan pesada pues. De hecho, chequense esta nave, parece un batimóvil. Aquí la gente de G-Shock ya se está preparando para el evento. Aquí podemos ver algunos modelos de G-Shock, amigos, y por acá podemos ver parte de la historia de G-Shock también. Básicamente se trata de una historia de superación personal, como estas personas después de muchos intentos lanzando relojes por la ventana logran diseñar el reloj que soportaría hasta el día de hoy, y ese diseño es el WD-5000C, que es uno de los más resistentes, y pues al final G-Shock lo logró, ¿no? Por acá la banda se está rifando un buen mural, están a punto de terminarlo, pueden verlo, pura calidad, se ve bastante chido. Y por acá está el staff. ¿Qué vale? Hola, hola. Lo logramos, amigos. Por ahí está la mochila de viaje. Y también en uno de mis videos les voy a decir cómo pueden viajar con su mochila en el avión. Así que estén muy atentos. I
wanna be the best in the game. Invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on this display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic. You can't stop it, it's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm prepared to last with the webs I'm weaving, I can change. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a mostrar cómo pueden viajar con su bicicleta a todas partes. Estamos aquí en el aeropuerto de Guadalajara. Vamos rumbo a Ciudad de México. Llegó el momento de documentar. Tengo mi mochila de la marca Odyssey. Pesa 18 kilos y es especial para llevar la BMX. Bien, tienes que documentar tu maleta como equipaje deportivo y por lo general tiene un costo de 500 a 1000 pesos mexicanos dependiendo la distancia del vuelo. Aquí ya llegamos a la Ciudad de México, a la Plaza Manacar. Vamos a dar un buen show de BMX aquí para la marca de G-Shock. Se va a poner bastante bueno. Pronto van a poder ver el video en el canal, amigos. Y pues si tienen más dudas de respecto a viajes y BMX, quiero decirles que la BMX suele ser muy fácil de transportar comparado con otro tipo de bicicletas. Trata de viajar ligero, llevar pocas herramientas, las básicas. Y cuando estés en la ciudad te vas a ahorrar mucho dinero en transporte público y taxis. Denle like para ganarse unos stickers del canal, banda. Pero banda, por cuestiones de logística no vamos a poder enviar el manubrio a cualquier parte del mundo, será solo un sorteo nacional dentro de México, así que participen, comenten, ya saben, denle con todo al botón de likes para participar. Tienen que estar suscritos al canal, les vamos a pedir un screenshot al ganador, así que suscríbanse, denle like y síganme en Instagram para tener más información sobre futuros sorteos. Vamos a tener más, así que a darle, banda.